¿Tengo cita con el señor Pastrana? Sí, sí, señor. Si quiere, siéntese un momentico y ya lo pasamos. Gracias. Un gusto. Perdón, el doctor se va a demorar más o menos media hora en atenderlo. Es que está un poquito ocupado con otras personas. Yo espero. Hola, Inesita. Sí, señora, ya llegó. Ok. Bueno, sí, señora. Siga. Gracias. Con gusto. ¡Quietos todos! ¡Espalda! ¡Yo, que se mueva, se muere! ¡Quietitos! Bienvenido. El doctor lo está esperando. Siga, por favor. Mil gracias. Buenas tardes. Señor Sabogalo, mucho gusto. ¿Qué dijo? ¿Qué fue eso? Señor Pastrana, somos un comando del MR-20. Venimos por usted para mandarle un mensaje al gobierno. Acompáñenme, por favor. En una hora lo suelto. Vamos. Vamos, señor. Vamos, acompáñenme. Un mensaje. Vamos. Al suelo, mi amor. Al suelo. Listo, nos fuimos. Listo, vamos. ¡Quieto, mi amor! ¡Por favor, no disparen! Si únicamente me necesitan para enviar un mensaje, no creo que sea necesario que terminemos con un muerto, por favor. Suéltalo, Winter, suéltalo. Pero intenten salir por esa puerta y los voy espelando, par de pilotos. ¡Vamos, pues! ¡Vámonos! ¡Calmaos! Muy amable, señor. Muchas gracias. El candidato a la alcaldía de Bogotá por el Partido Conservador, Andrés Pastrana Arango, acaba de ser secuestrado en Bogotá. Un comando de varios hombres se rompió esta mañana en su sede de campaña. Sometió a sus escoltas y sin un solo disparo, sacó al candidato que fue subido a un vehículo de color verde que huyó con rumbo desconocido. Las autoridades todavía no determinan quiénes fueron sus captores, pero ya hay puesto en marcha un operativo para encontrarlo. Extraoficialmente, se sabe que la estrategia del gobierno y la fuerza pública es impedir que los captores del candidato a la alcaldía logren sacarlo de la ciudad. Para tal fin, las salidas de la ciudad fueron militarizadas y se han montado varios retenes en busca del vehículo y sus captores. El despliegue ha sido conjunto entre la policía y el ejército, así como también de los organismos secretos del Estado. Aún no se han tenido noticias de quién o qué grupo se atribuye el secuestro del doctor Andrés Pastrana. Recordemos que el doctor Pastrana es candidato opcionado a la alcaldía mayor de Bogotá. Las autoridades creen que con el despliegue policial que se ha montado, sus captores aún no lo hayan podido sacar de la ciudad. Esto es absolutamente innecesario. Paciencia, señor Pastrana, paciencia. Loco, subí la radio ahí, ¿qué fue? Lo único que se sabe hasta ahora es que los captores llegaron a la sede del candidato en un Mazda 626 color verde.
Las autoridades le piden a la ciudadanía reportar cualquier vehículo de estas características. Según testigos que no quisieron dar su nombre, en el secuestro también se había usado una camioneta roja de placas HA6487. Las autoridades trabajan sobre estos testimonios para dar con el paradero de este otro automotor y así poder encontrar más pistas que permitan llegar a la identificación de los secuestradores del candidato a la alcaldía, Andrés Pastrana Arango, y ubicar el sitio donde lo tengan secuestrado. La policía ejerce control con retenes por toda la ciudad en busca de estos dos vehículos. El despliegue de fuerza pública ha sido máximo, pues están en acuartelamiento de primer grado. No van a poder salir de la ciudad. Hay retenes por todas partes. Pero es iluso pensar que van a huir en el mismo carro en que llegaron. Hay que pedir la colaboración ciudadana, que reporten cualquier movimiento sospechoso. A bonita hora nos tendrá que llegar este problema. El hijo de un expresidente secuestrado. Las elecciones a la alcaldía de la capital en entredicho. Y lo peor de todo, presidente, es que probablemente al doctor Pastrana lo tienen los extraditables. Nos quieren presionar. Y lo intentan secuestrando una persona de la importancia del doctor Pastrana. Pues esperemos, ministro, que usted no tenga la razón. Buenas tardes. Doctor Pastrana, lo estábamos esperando. Lamento mucho lo ocurrido con su hijo, pero le aseguro que lo vamos a encontrar. Se lo garantizo. ¿Se trancó en qué, hermano? ¡Movilicemos, movilicemos! ¡Retén! ¡Cierre el baúl, caballero! ¡Cierre el baúl! ¡Mira, triste! ¡Doctor Pastrana! ¡Se va a quedar calladito yo, señor, si no lo toco aquí mismo! ¡Calladito, pues! Pues tranquilo que yo frente a los muchachos. ¡Sí, señor! ¡Buenas! ¡Buenas tardes, caballeros! ¿Usted qué calidoso? Bien, señores. ¿Hacia dónde se dirigen? Aquí adelante a Tunja, señor. A Tunja. Ah, qué bien. ¿Y ustedes de casualidad no vieron nada sospechoso por ahí? ¿Carros, individuos que reportar? ¿Sospechoso? Sí, señor. No, señor, nada. Ah, bueno, entonces, ábrame el baúl, por favor. Claro que sí, calidoso. Ah, pero ¿sabes qué? Toca revisar por acá. Porque unos bandidos me dañaron allá la chapa, pero no eso, sino quitar este asiento y listo. ¿Sabes qué? Siga. Movilicemos vehículos. Siga, gracias, muy amables. Siga. Señora, acompáñame. ¿Está bien? Aquí está el comandante. En un rato viene, señor. Vamos. Usted me dijo que iba a estar libre en una hora. Que me iba a dar un mensaje, entonces ya han pasado más de dos. ¿Por qué no me deja ir de una vez? Me entrega el mensaje y yo me voy. Tranquilo, señor, que la retención va a ser breve, no se preocupe. Siga por acá. Sí, señor. Este va a ser su cuarto. Ahora le mando a traer agua y algo de comida. Mira una cosa. Yo conozco personalmente a su comandante. Él sabe que si me llama, yo accedo a verme con él. Aquí algo no anda bien. Ustedes no son de Bogotá, ni siquiera conocían bien la ciudad. Le voy a dar eso para que entretenga, señor. El comandante llega en una hora. Permiso. En este momento, los secuestradores y el doctor Pastrana se deben encontrar atascados en el fuerte tráfico capitalino de final de jornada. Es bastante improbable que hayan podido salir de Bogotá cuando toda la policía se encuentra en su búsqueda. ¿Qué pasó con el comandante? ¿Por qué no llega? Señor, usted sabe que bajar del monte no es fácil, no se me desespere. ¿Pero cómo quiere que no me desespere? Si usted me dijo que íbamos a durar una hora, llevamos cinco y nada. Error de cálculo. Tranquilo que mañana no pasa. No, ningún mañana. Usted a mí me va a decir la verdad.
Ese cuento de que ustedes son la guerrilla no se lo cree nadie. Me van a matar. Vea, señor. Si lo quisiéramos matar, hace rato lo estaríamos rezando. Que descanse. Mucha atención. La Policía Nacional acaba de encontrar el Mazda 626 verde que tanto buscaban. Estaba nada menos que a una cuadra de la sede en donde fue plagiado el candidato. Se los dije. Es como negligencia de la policía, porque a una cuadra de la campaña y apenas lo encuentran ahora. Lo sacaron de Bogotá. Bueno, tampoco nos anticipemos a los hechos, ¿no? Presidente, los bandidos son bandidos y saben engañar a las autoridades. Eso fue lo que hicieron. Yo le dije que lo vamos a encontrar y eso es lo que vamos a hacer. Presidente, por favor. Estamos hablando de la vida de mi hijo.